Alicia Velasco nos acompaña hoy también al estudio de Sintonía San Pedro. Ella es eh, terapeuta floral, trabaja con las flores de Ba y hoy vamos a aprender mucho de las flores de Va. Vamos a ver eh, un poquito también toda la historia de las flores de Va, para qué sirve, qué es exactamente. Bueno, pues Alicia, que es la profesional, además estamos acostumbrada a ella hacer radio y hablar de su tema. Que le encanta y la apasiona, y además también con la psicología infantil. Bueno, pues vamos a hablar de ello, ¿te parece, Alicia? Sí. Bienvenida al estudio de Sintonía San Pedro, que Hola. nos encanta que estés aquí. Muchas gracias. Y además, que ahora que entra la, la primavera, entran también los cambios, y que es verdad que debíamos hablar también de estas cosas. Y vamos a comenzar por el principio, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve las flores de Bach? <laughs> pues las flores de ba Bach es para eh, emocionalmente cuando la persona está ba baja de ánimo, eh, como que no se encuentra con energía, que, que tiene como. que no tiene ilusión por la vida. Entonces la flor de va le ayuda para, eh, para que su emoción, eh, mmm, porque muchas veces va a lo físico, muchas veces uh -huh. a lo mejor un dolor de cabeza, eh, ya eh, son muchas emociones que aguantamos, ¿no? y entonces pues muchas veces va a lo físico entonces la flor de Eva ayuda a equilibrar no a, a, a estar bien nuestra mente y a que tengamos ganas de el día a día de tener más energía de ser más optimista y sobre todo la flor de Eva no tiene nada químico es, es todo natural es la esencia de la flor y cada y cada esencia es para cada es para cada cosa. Por ejemplo, el Warno el es una flor que es para que, por ejemplo, eh, no estemos tol, eh, esa flor actúa para la emoción, para que no esté todo el día mal, angustiado, para que te liberes de muchas angustias, sirve ¿Sí, esa flor. Uh -huh. Un total de cuántas hay, ¿cuántas eh, tenemos? Treinta y ocho. Treinta y ocho, ¿no? Sí. ¿Esto? Tenemos que decir también que Bass es el inventor, ¿no? Era sí. un doctor, ¿no? El que sí, creo, sí, sí, tenía yo entendido, ¿no? Sí, sí, sí. Hace ya muchísimos años, ¿no? Sí, sí, y él, pues, se, bueno, se retiró de la medicina, se fue eh, a, a un retiro y él experimentó las flores, que era para, para cada, para cada cosa. Uh -huh. Y entonces, pues, él curaba a las personas con las flores. Eh, y, y, y la verdad que, que llevan muchos años... Está comprobado y demostrado sí, 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 que sí, funciona, sí, ¿no? Sí, 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 que no como sí. muchos dicen, no, eso es otro, como los medicamentos placebo, ¿no? Sí. Que no, no, no. psicológicamente te auto gestiona para que eso sea... No, no te porque efecto, si no, no los no, no. niños, por ejemplo, eh, eh, los niños, eh, eh, ellos se las toman. ...y vamos, es un cambio, vamos... sí, 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 ¿no? sí. Mm -hmm. ...niño que tengo también de autismo... Eh, ...para la hora de aprendizaje, para todo... ...lo ayuda eh, para la... ...porque son niños que son que como le hace falta una ayuda de este tipo, ¿no? sí, sí. Bueno, ¿cómo se emplea? ¿Cómo se puede emplear? Bueno, tengo que decir que ha traído, cógela, cógela la mano para que para que lo vean, que ha tenido todas las esencias, ¿no? Ahí están todas, ¿no? Los treinta y tantos vos de los lo que nos hablaba, ¿no? Sí. Y bueno, pues podemos hablar un poquito de cómo se emplean, cuántas flores tenemos ahí uh -huh. y para qué sirve cada, para qué cada cosa. Aunque no. otro día te viene y ya me especificas más de todo. Pero vale. como la primera vez que te vienes sí, aquí sí. a la tele, <laughs> pues, mira, vale, vamos vale. a hablar en general de las flores de bar. Vale, pues mira, eh, estas son las 38 flores, ¿vale? Y entonces yo lo que hago, ¿vale? En un tar Bueno. Viene la persona que... Uh -huh. Mi paciente, ¿vale? Y entonces, eh, la, de, mientras que me está hablando, lo que le pasa, voy viendo también eh, cómo está, si viene muy nervioso, si viene muy angustiado, ¿no? Entonces ahí le intento también un poquito calmar. Y también, por ejemplo, esto eh, se puede a, antes de que tengamos ya el problema, uh -huh. se puede también ir utilizando, ¿no? La claro, de, claro. Porque todo es por algo en la vida, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Muchas veces que nos la cabeza y tal, ¿no? Pero ya, igual, pues ya ha pasado un tiempo que lo podíamos haber solucionado antes, ¿no? Claro, porque claro. todo es por algo. Y entonces, eh, claro. antes se puede prevenir también sí, ¿no? claro, utilizando claro. las flores de Claro, mar, ¿no? porque. También a lo mejor te notas como más baja de energía, que es como que el día a día te cuesta más. Entonces hay unas flores que es para darte energía, que en vez de a lo mejor eh, tomarte a lo mejor una jalea real, las flores te ayudan también a, a darte más fuerza. También está el manzano, que también es para, la, para, por ejemplo, si hace una dieta, también muy importante: el manzano, el agrímo, que es para quitarte esa ansiedad. Esas ganas de, también de comer. <laughs> te quita la ansiedad. Sí, sí, haces? sí, sí. Te quita la ansiedad. Y, te, y sobre todo hay una flor que es para la voluntad. Para, tú tienes voluntad para todo. También. Ay, eso está muy bien. Hay que tener <laughs> voluntad, fuerza de voluntad ¿no? para trabajar, para, para levantarnos cada mañana y decir, venga, vamos a enfrentarnos, ¿no? Al claro, día, ¿no? claro. Es, es que, y yo, vamos. Yo soy una de ellas, que soy <laughs> la primera que me tomo mis flores, sí. yo sí, yo... ¿Cuál te sueles tomar? A ver, Entonces, ¿y para qué? Pues ¿para yo, qué? la que me tomo mucho es la de World, World Rose, que es como para disfrutar más día a día de, de la vida, de, cosas, ¿no? de... Sí, sí, de tener más energía, de, eh, de, de tener más ilusión. Uh -huh. ¿Y cómo se toma? ¿Cómo se aplica? A ver, ¿cómo, cómo sí. sería el tratamiento para, diríamos, para eso, para enfrentarnos el día a día, no? Sí, pues mira, yo lo que cogería, ¿vale? En, en este tarrito, ¿vale? Eh... ¿Mezclaría, son unas gotas o, por ejemplo, un tarrito de esto? Claro. Lo podemos hacer en casa, ¿no? O sea, la persona, pues, eh, para cada cosa tiene una solución. Tiene su tarrito en casa y lo, lo emplea, ¿no? Echando una gota, algo de esa No, no, el preparado lo hago. ¿Lo yo. ¿Lo haces tú, no? Sí, sí, el preparado lo hago yo. Yo depende de cada persona eh, la flor que necesita. Yo lo que hago, por ejemplo, eh, dos de, de esta esencia lo he hecho aquí, dos. Dos gotitas. Dos gotitas, porque es la esencia pura que que trae los tarritos. Eh, otra haría, por ejemplo. Esta, el cerato, que también es muy buena para la concentración, para que, que muchas veces que queremos hacer todo a la vez y no podemos, ¿no? Y, y entonces eh, esta flor nos sirve como para empezar el día a día y, y organizarnos, ¿vale? <laughs> y dando también la paz interior. <laughs> y eso lo has mezclado todo ahí, ¿no? Sí, eh, depende de cada persona, eh, mezclo ocho o siete flores. Y entonces lo que hago. Eh, Agua natural, porque tengo allí el agua natural, y le echo con las arritas agua, y después le hecho otra flor para que se mantenga. Mm, y entonces te vas tomando mmm, seis veces al día cuatro gotitas, como en contagotero. Qué bien, bueno, sé, me parece fabuloso, porque además estas cosas, lo importante es que decir que no tienen efectos secundarios, no, porque ¿no? esto, como no es un medicamento, un fármaco. Que, sí. no, que podemos encontrar en la farmacia, como cualquier fármaco, esto no, ¿no?... esto no tiene contrariedad. No, no, na, eh, nada ninguna, ¿no? químico, nada... Y además yo trabajo con la de Val, pero en la de Mediterráneo que no lleva nada de... Porque, por ejemplo, la de Val... Va, eh, tiene un poquito de brandy conservado. Un poco. Y entonces me gusta más trabajar con la de Mediterráneo, uh -huh. que también somos más de aquí, como... Es más la flor de aquí, ah, sí que verdad. Y bueno, ¿cuáles son, por ejemplo, la, las personas que asisten a tu consulta, a tu centro? Eh, ¿Qué es lo que más te pide? ¿Qué es lo que más te demandan? Para que para saber un poco qué, estamos, qué situación estamos viviendo, ¿no? Y qué es lo que más se necesita, ¿no? Pues sobre todo, sobre todo es eh, que llevamos mucho muchas cosas, ¿no? Eh, el trabajo, los niños, eh, es todo en general. Entonces personas, es como, personas que se angustian que es como que no le da, no le da tiempo día a día, y entonces se agobia y, y también hago las terapias para, por ejemplo, las madres, los niños, sobre todo los niños, también hay niños mucho, muy hiperactivos, y entonces pues le preparo un preparado para, para que ellos estén más tranquilos, para que ellos puedan también dormir. Eh, también eh, personas también que vienen con depresión, también. Yo lo que le ayudo es como una alternativa que le ayudo, ¿vale? Y poquito a poco, yo nunca quito los medicamentos, porque los medicamentos hay que tomarlos, siempre, eh, un tratamiento, sí, sí. y esto es como una alternativa, y poquito a poco le va quitando el, el psiquiatra o el psicólogo. Sí, es una manera matando. natural, ¿no? Pero sí, aparte sí. ya cada uno lo que necesite. Que claro, que... pero es, y poquito a poco, y hay pacientes que tengo que sí. lo ha superado, la verdad que, que lo ha superado muy bien. También cuando se sube muchas veces la tensión que también lo que es la tensión y eso es también emocional entonces, la, entonces hay flores para eso para nivelar ¿Cuál la sería? A ver, cuéntanos todas las flores que te las sabes todas Alicia sí, ¿Sí? sí, <ríe> sí. <ríe> qué maravilla me cuéntanos háblanos de estas flores bueno yo por ejemplo para lo que es la la tensión vale pondríamos pues, pues, eh, la de Ros, Ros que es como el pánico, ¿no? Cuando eh, estamos muy asustados, o también eh, un trauma, también eh, una muerte, un... entonces esa flor también nos sirve para, para, para eso, que muchas veces es como un pánico que tenemos. Eso, y el mímolo, el aspe, eso es mucho, lo utilizo para los niños pequeños, porque tiene muchas pesadillas, se levanta por la noche, se van con los padres. Los padres los pobres. Sí, uh -huh. niños sé. que no pueden dormir si la luz encendida. Tienen que dormir si los hijos lo encendida. Claro, porque tienen mucho miedo. O niños también que se hacen pipí en la cama. Pues también eh, hay flores para el Cherry Plus, que es para eso también. Uh -huh. Que es muy Curioso, importante eh. también. Sí, eh, las flores. Bueno, estáis dibujos de flores, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vemos ahí? ¿Son flores, Alicia? Sí. sí. Ay, ¡Qué son... bonitas! Mira, son preciosas más las flores. Sí. ¿Y esos tratamientos, por ejemplo, ¿esos solamente, siempre son gotas tomadas? Sí. ¿O se utilizan también de otra manera, a lo mejor, como que se pongan en la frente, pongan dolor de sí. cabeza? Sí, o mira. ¿Se puede utilizar también de otra manera? Sí, también, por ejemplo, el tratamiento, no, no, porque el tratamiento es para cada persona, ¿no? Pero están las flores de emergencia, que son las cinco más importantes de emergencia, para que en ese momento, cuando tenemos un dolor de cabeza o tenemos que no... ...que como que tenemos un corto rasturado todo el cuello... ...entonces nos echamos esas flores... ...para, para que no nos relaje también... ...o por ejemplo te hace daño en el tobillo... ...también te la puedes echar... ...también... ...o con o una crema... Eh, ...una crema normal... Uh -huh. ...le echas sí, cuatro gotitas... Sí, porque la gotitas, piel absorbe... ¿claro? ...lo que pongamos... Y, y, claro. ...y cuatro gotitas se le echa a, a esa crema... Y, ...y entonces sirve mucho para... Ah, está también bien. Y sí, por sí. ejemplo, ahora que también viene la primavera, vienen las alergias. ¿Para esto qué solución pues, tendríamos, Alicia? Pues sí, mira, está eh, la flor, el agua de roca, que eh, es el agua de roca, no es la flor, es agua de roca, que es esta. Ahí vamos a ver, qué bonito. Bueno, es que tiene aquí toda, toda, toda la gama, luego lo mostramos a sí, cámara, que es muy bonita. Ah, esto parecía como un tronco, ¿no? Sí, es, 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 como es como un, un marantía, rayo. Sí, un manantial Entonces, de ahí sale el agua de roca agua uh -huh. y, y entonces ese agua sirve para para toda la alergia para, para eh, porque también muchas veces la alergia es emocional para la intolerancia también y entonces es, es como un limpiador también uh -huh. y sirve eso y también sirve mucho para, para darte mucha positividad es como mucha energía eh, vamos fabulazo de esa flor claro. pero estamos me imagino también ...que requiere de mucho tiempo y paciencia... ...que no que a lo mejor llegue alguien y dice... ...bueno, en un día, en un momento ya me voy a poner bien... ...ya voy a estar ah. no sé qué... ...bueno, que está bien tener esa mente positiva... ...pero que yo me imagino que la constancia, ¿no?... ...el hacerlo sí. cada mínimo, ¿cuánto tiempo tenemos que...? Es que depende, es depende de, cada, de cada paciente... ...porque hay personas que lo único es... ...un poquito de ansiedad que tiene o... ...que no puede dormir, muchas preocupaciones... ...hay personas que es como que no relaja la mente que están durmiendo van a dormir y es como que no relaja la mente se están pensando en lo que van a hacer el día a día y entonces hay una flor para eso y eso en dos o tres días vamos le hace efecto es que eh, por ejemplo personas que con depresión pues más lento los niños es rápido <laughs> porque los niños eh, somos eh, para lo del miedo y eso es más es más despacio pero por ejemplo hay niños que ...que a lo mejor están con rabietas, está en un... Tranquilizan, ¿no? Son... Sí, sí, y, y sobre todo niños hiperactivos, que tengo de cuatro años, tres años... ...que las madres están desesperadas muchas veces... ...y la verdad que un cambio fabuloso, uh -huh. y sobre la, todo... Yo siempre he escuchado, la verdad es que yo desde niña siempre he escuchado... ...que se ha utilizado el agua de azahar, sí. para relajarse, eso es el azar también... Pues, la banda... Eso, la banda... Pues son eh. le lleva Luisa... Yo, ...siempre yo he escuchado hablar de... ...infusiones y una botita de agua de azahar... ...para que el niño se tranquilice y que duerma... Sí, ...siempre sí, lo he escuchado, sí. no sé si también la tienes en la azahar ahí... ...sí, eso... <laughs> ...no, eh, porque... Lo, ...la única que es española... ...bueno, española... Eh, eh, ...la única que es el manzano... Y el, ...y el olivo... ...la única es eh, más de, de aquí... Pero estas somas de, de Italia, estas flores también. Pero que es de todos los países, ¿no? O sea, que esto sí, es una sí. recopilación, diríamos. Sí, porque él, él, el doctor Va descubrió eh, que cada flor era para cada cosa. Entonces, mmm, eh, eh, era como un bosque de, mmm, silvestre. <laughs> sí. claro, y ahí él pudo comprobar que realmente era eficaz. Sí, sí, ...y sí. ahí están las flores de bar... Que, ...que Alicia las tiene pero en su centro... Sí. ...y que tú también haces curso ¿no?... ...de Alicia, sí. ¿sueles hacer curso de flores de bar? Sí, sí... Eh, ...bueno ya tengo... ...el primer nivel... ...ya lo que estoy terminando... ...bueno el sábado voy a... Sí, eh, ...que estoy con la psicología infantil... ...pero emocional de las flores de bar también... Uh -huh. ...porque... ...es curioso, bueno me viene de todo ¿no?... ...pero ahora sobre todo muchos niños... Muchos niños, que es lo que también me gusta mucho trabajar con los niños porque los niños son el futuro. Sí, es, que es verdad que hoy día, incluso, ya vemos en las televisiones nacionales programas de niños súper reverde, sí. que no saben los padres por qué, ¿no? Haz tú de esa manera, ¿no? Pero sí. Sí estamos viendo una época difícil, ¿no? Sí. Lo que es la juventud. Sí, sí, sí. Entonces, igual porque tienen demasiado, se la. Cuando uno ha pasado mucho, no quiere que su hijo pase lo mismo que uno sí, ha pasado. Claro. Y es muy complicado todo este tema, ¿no? Entonces sí hay solución para todo. Claro, y, y hay padres, por ejemplo, que no saben decirle que no a, a, a ese niño, ¿no? Entonces, hay que también hay eh, que también to, todo lo pueden tener, ¿no? pero todo a su dividido tiempo. <laughs> claro, sí que es verdad que llevas mucha razón. Y bueno, ¿dónde vamos a decir dónde está el centro? ¿Dónde pueden hablar contigo, Alicia? ¿Dónde pueden...? Sí, eh, el centro es eh, eh, la calle Marqués de Estella, eh, número 12, y es donde está por detrás del mercado. Uh -huh. Y cuando queráis, bueno... Sin un compromiso. Mmm, le atiende, niño, ¿no? Le sí, hace sí. una cita, ¿no? Y sí, sí, le dice: sí. Pues mira, te hace falta esto, esto y sí, esto. Sí, Y para saber las personas, eh, hemos explicado un poquito, pero que no, no me importa de explicar. De... Claro. ¿Cómo empezaste tú en este mundo, Alicia? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Por qué llegas conociste las flores de Eva? ¿Cómo la conoces? Pues tú, este la tema? conocí mmm, hace 20 años, porque resulta que estuve muy enferma y. ...y entonces pues... ...ahí me ayudó las flores a, a superarme... ...y entonces empecé, empecé, empecé... ...empecé a estudiarlas, empecé a experimentarlas... Y, 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 ...y cada día porque también... Te sorprendían más ¿no? de sí, todas y, las propiedades que tenía Sí, y, y sobre todo también con mi padre... ...que también tuvo hace dos años un trasplante de médula muy importante... Y la flor le ayudó muchísimo a no tener depresión, a ser más optimista. Y él no creía, ¿eh? Y yo era su hija, pero no creía. Y lo superó, ¿no? lo superó. Y lo vista. superó, pero la flor le ayudó mucho a, a no tener depresión, a estar más positivo. Y vamos, y es más eh, con las personas, pero mucho eh, en lo que es mi familia. Mi abuela también, de 93 años, ella, las flores, vamos. Porque ella se le no me la. No ella ya. No, 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 es que cada dos semanas le tengo que hacer dos botes de flores. Y entonces, para la atención, por ejemplo, ¿cuál utilizarías? Pues la. Esta, la Ros Ros, que es para. Eso, para el miedo. Porque muchas veces es el miedo que tenemos de muchas cosas, entonces, como. El estrés del día a día, del claro. trabajo, de la casa. Claro, y. Eh, Una gotita de esto mezclado ahí con el agua natural. Sí. Ya. Y Empati también, que es para. Las personas que son muy pacientes, las personas que como no pueden esperar a las muy cosas, bien. que no pueden, que tienen que estar todo el día, que lo quieren ya. Entonces, sobre todo, esa eh, es, es para eso. Pues de esto hay mucha, ¿eh? No se puede cuenta. ¿eh? <laughs> que lo quieren para lleno. ¿no? Sí, sí, dónde sí. ¿Cómo se lo quiere para lleno Sí, sí. Porque hay, hay remedio para eso. ¿eh? Sí, 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 sí. hay, vamos. Y sobre todo los niños también, que, que tiene esa. que lo quieren todos ya. también... Sí, las rabietas, esas rabietas que cogen los niños. Que lo quieran, que lo quieran, un hombre que lo quieran. Pues, pues mira. También eh, lo solucionamos. Se quedan el niño sí. como una barba, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Sí, sí. <laughs> sí, sí vamos. Eh, espectacular. Los niños. Pero y las personas mayores que también tienen. Muchas veces ese, hay cosas en nuestra vida que, que, que no, nos pasan, ¿no? que son traumas, cosas, y tenemos la rabia, que alguien nos ha hecho algo, que... Y entonces como que tenemos ahí ese caparazón que no podemos, como no, no podemos soltar lo que expresamos, entonces estamos ahí y, y estamos con esa rabia, y esa rabia hay que quitarla, porque muchas veces no podemos avanzar. Sí, es verdad, es que si no nos quedamos ahí, o eso de cuando las envidias que son un tema muy malo fíjate no porque sí. también nos bloquea sí, 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 el sí, tema sí. de las envidias y querer tener más y sí, eso sí, la sí. verdad es que nos bloquea muchísimo entonces si hay solución para esto pues mira sí, de sí, verdad sí, que sí. es una maravilla y lo importante es que no tenga consecuencias ninguna sí, que, eso muy importante. que luego decimos bueno los medicamentos todo uh -huh. los antidepresivos todo eso o nos hacen que engordemos sí, o sí. nos crean adicción sí, sí, a no sí, poder sí. pasar sin ellos etc o sea que cuando hace falta, pues hace falta, pero que teniendo sí, sí. otra alternativa, pues vamos a elegir las naturales, ¿no? que es mucho mejor. Sí, sí, es mucho mejor. Y yo, eh, para mí, eh, la, para mí las flores de baja, como lo, eh, mi experiencia, eh, como, como a mí me ha sentado, como estoy viendo cada día, es como que yo quiero que las personas sepan la importancia que tienen las flores de baja, que ya no es es como bueno vea no, eh, y también de ayudar a las personas no que hoy en día estamos eh, eh. mal muchas cosas entonces mm, y sobre todo que, que, que hay que ayudar a las personas claro que sí bueno fíjate tú que hay mucha se habla mucho del cáncer no de una gran población que afectada de cáncer sí, sí. en la familia o hay muchísimo no sí sí y bueno pues hay gente que dice no es que el té verde es mejor que la quimio en las pipitas de la manzana no sé qué eh, si la aplicamos a las flores de vas ¿qué aconsejarías, Alicia pues sobre todo eh, tengo personas con tratamiento no porque siempre hay que tomar eh, tratamiento que siempre a lo que los científicos, siempre, los médicos, siempre porque paro, no Siempre hay que respetar ese campo, siempre. Pero las flores, por ejemplo, lo que le puede ayudar. Eh, yo pongo, por ejemplo, una flor que es para el goce Es que tiene tantas que son treinta y tantas que tienen que muy sí. bueno no importa, no las saques. No, 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 porque es que la he puesto. Porque de esta forma no se va a distinguir si es una u otra, sí. ¿no? bueno, pero el golce, ¿no? Esta es para la desesperación, para las personas. Eh, que, que está muy mal, piensa que ya como que... Sí, que se van a morir. Eh, se van eh. a morir. Entonces, esa flor la ayuda para que esa desesperación eh, vaya día a día eh, mejor, ¿no? Eh, y, y esa flor también sirve para subir esa defensa, también sirve. Uh -huh. Por ejemplo, el manzano también es importante, porque el manzano es, por ejemplo, eh, se está poniendo la quimio y el manzano nos ayuda para lo que eh, para limpiar eh, eh, esa radiactividad, Ajá. ¿vale? Para que no se quede eso en el cuerpo. Lo ayuda también el manzano y el agua de roca. Mira cuántas cosas. Verás es que bueno pues ya sabéis que en San Pedro Alcántara tenemos a esta maravilla de niña Alicia que nos va a poner al día de lo que necesitamos en cada momento, en cada situación de nuestra vida. Alicia, ¿quieres dar un teléfono para cita? ¿Tienes un sí. teléfono para consultar? Sí, sí, mira, eh, mi, eh, mi teléfono es 609-60-0839. Y sin un compromiso, le puedo explicar eh, eh, lo de las flores, cualquier cosa, aquí estoy. Pues muchas gracias, Alicia, por esa aquí, gracias. vuelvo a tus flores. Muchas gracias. Y vamos de a hacer ahora una pausa, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.